Hola a todos, gracias por la presentación. Comenzamos con lo que es la tercera sesión de actividades relacionadas con Bluevia. En realidad hemos tenido tres talleres de programación y una presentación general de la plataforma, y en esta última presentación vamos a tratar los diferentes modelos de negocio que se pueden desarrollar a lo largo de las distintas APIs que tiene Bluevia. Vamos a hacer un breve repaso de los modelos de negocio tal y como se plantean desde la plataforma, pero a continuación lo que haremos será destacar algunas de las principales aplicaciones que se están utilizando y cuáles son, a mi punto de entender, las principales oportunidades que ofrece Bluevia de cara a la monetización. ¿De acuerdo? Allá vamos. Ok, bueno, pues básicamente, como ya habéis visto en distintos momentos, una pregunta antes de continuar. ¿Quiénes de los de que estáis aquí ahora no conocen Bluevia o no han estado en las presentaciones? Ok, voy a hacer una muy breve repaso de lo que es Bluevia. Básicamente Bluevia es una plataforma de network, de red como servicio, que ofrece la posibilidad a los desarrolladores de adquirir capacidades de red para integrar en sus aplicaciones. ¿Okay? El incentivo que se ofrece a los desarrolladores es que por el tráfico que generen sus aplicaciones van a recibir un revenue, van a recibir un porcentaje del consumo que realicen los clientes de Movistar a través de sus aplicaciones. Entonces, lo que aparece aquí, que es el punto de partida para empezar a hablar de los distintos ejemplos de las aplicaciones que monetizan en interesantes contextos Bluevia, es el conjunto de APIs que se están ofreciendo ahora mismo y los porcentajes, los revenues que se establecen. ¿De acuerdo? En la parte superior derecha veis que tenemos un API para envío y recepción de SMS. Las aplicaciones que se configuran para utilizar este API reciben un 20% del consumo en términos de tráfico de red cuando reciben SMS y un 10% cuando envían SMS. Quiero decir, si vuestras aplicaciones integran capacidades de Bluevia, cuando los usuarios finales hagan uso de ellas y consuman estos recursos, ustedes van a recibir esos porcentajes, que son 20% en recepción y un 10% en envío. Y lo mismo ocurre con el API de MMS. ¿De acuerdo? Estos son los principales APIs en términos de aspectos de red, de características de red, pero como ya hemos hablado en algún otro momento, a lo largo de este año se van introduciendo nuevas APIs de red que permitirán monetizar en interesantes maneras aplicaciones como las que veremos a continuación. Por otra parte, existen unos modelos de negocio establecidos en torno a la plataforma y que están asociados al pago por descarga o a la definición de suscripciones. Básicamente esto permite implementar pasarelas de pagos, ¿de acuerdo?, utilizando Bluevia, y en este caso los porcentajes que se destinan al desarrollador son de un 70% de la cantidad facturada. Es decir, sobre todo en zonas donde existe una escasa penetración del sector bancario, la posibilidad de utilizar la factura telefónica para consumir bienes y servicios se convierte en una alternativa factible a otros mecanismos que por la escasa bancarización no son posibles aplicar. Y finalmente, hay también un API de publicidad que permite la monetización en términos de visualizaciones y clic. En este sentido, el porcentaje que se destina al desarrollador es de un 50%, y ya os comenté que, aunque es difícil establecer una estimación, porque varía bastante en función de la demanda, en fin, son sistemas dinámicos de distribución de publicidad, pero podéis haceros una idea más o menos que podríamos estar hablando de unos 30, 40 céntimos de dólar por 1000 visualizaciones y aproximadamente 80, 90 céntimos de dólar por cada clic, ¿de acuerdo? Pero insisto, esto puede fluctuar bastante. Bien, a lo largo de los distintos talleres os hemos trasladado el comentario de que estas APIs de MMS y SMS tenéis que plantearlas bajo un punto de vista bastante amplio, ¿de acuerdo? Y es en este sentido en el que vamos a enfocar lo que es la presentación, para que veáis qué tipo de aplicaciones se pueden implementar
¿vale? Utilizando estas APIs y monetizar mediante la generación de servicios que consuman tráfico. Voy a utilizar como punto, digamos, de partida esta slide, pero sobre esto iremos discutiendo algunas de las aplicaciones que yo ya he comentado con algunos de vosotros en distintos momentos, pero que lo haremos, digamos, siguiendo pues las distintas plataformas donde yo considero que la oportunidad de monetizar es mayor, ¿de acuerdo? Una de las plataformas que me tienen más, han despertado más mi interés, es la plataforma de televisión digital terrestre Jinga, que se utiliza en Brasil y en Argentina, y que básicamente permite, tiene un, digamos, una plataforma basada en Java, y luego otra basada en un lenguaje que se llama NLC, pero en cualquier caso, la plataforma basada en Java permite el desarrollo de aplicaciones utilizando el SDK o directamente las APIs de Bluevia para desarrollar servicios de valor añadido en estas plataformas. ¿Qué tipo de servicios? Bueno, pues uno de los principales servicios que hemos discutido con diferentes desarrolladores en todo este tiempo, principalmente en la Argentina, porque esta plataforma se utiliza también en Argentina y en otros países de Latinoamérica, es la posibilidad de incorporar, digamos, publicidad dirigida e incorporar mecanismos de pago en la propia interfaz de la televisión. Quiero decir, el escenario típico sería un usuario está viendo la televisión sentado en su sofá y en un momento determinado recibe publicidad dirigida para consumir, por ejemplo, pizza o helado, y mediante la pasarela de pago puede realizar el pago consumando a distancia sin tener que buscar la tarjeta de crédito ni buscar, por supuesto, el móvil. ¿Ok? Evidentemente, asumimos que esta plataforma está en un entorno doméstico donde se cuenta con ADSL. Es interesante también hacer notar que en términos de desarrollo, sería factible desarrollar aplicaciones que sin tener ADSL en casa, pero utilizando la interfaz del móvil, ¿okay? Mediante una conexión Bluetooth, en fin, esto se complica, pero podríamos llegar a realizar este tipo de operaciones sin ni siquiera tener ADSL en casa, ¿de acuerdo? Entonces, todo lo que son servicios, digamos, de soporte al consumo en torno a televisión digital terrestre, son aplicaciones que podéis desarrollar en estas plataformas con Bluevia desde este momento, ¿de acuerdo? Es importante resaltar que los mecanismos de pago de Bluevia permiten en algunos países, pero no en todos, consumir bienes físicos o bienes digitales, ¿de acuerdo? Tenéis que tener en cuenta, en función de dónde queréis comercializar estos servicios, tendréis que tener en cuenta lo que permite la legislación, si permite comprar bienes físicos o bienes digitales o ambos, ¿de acuerdo? Otra de las aplicaciones que tienen mucha salida en este contexto es la posibilidad de desarrollar sistemas de apuestas, porque como vemos el fútbol sigue siendo despertando pasiones y se pueden desarrollar mecanismos muy sencillos basados en televisión digital terrestre que permitan implementar sistemas de apuestas, ¿de acuerdo? En este sentido hay algo que aún no está resuelto y es la posibilidad de realizar pagos digamos, entre distintos usuarios, y es algo que tendrías que resolver. Pero evidentemente la plataforma podría recibir las distintas apuestas y realizar los cobros, ¿vale?, de cada uno de los apostantes. Lo que hoy por hoy no se puede hacer, o al menos yo no lo tengo claro, es liquidar al ganador del premio de la apuesta el total, el montante de la apuesta, ¿ok? Nuevamente, un mecanismo que se puede implementar en plataformas de televisión digital terrestre. Y un tercer mecanismo que considero que también es muy interesante es la posibilidad de llevar a cabo trabajos de, digamos, lo que serían encuestas y análisis de mercado integradas en plataformas de televisión, ¿de acuerdo? Nuevamente, mediante el desarrollo de pequeños cuestionarios, el resultado de esa encuesta se podría trasladar al servidor mediante el envío de un SMS o de un MMS, ¿de acuerdo? Vemos tres categorías de actividades que se podrían llevar a cabo en el contexto de la televisión digital terrestre, y creo que hay una oportunidad muy importante porque es un canal que en términos generales se encuentra bastante inexplorado a nivel mundial, diría yo. Aquí además contáis con una plataforma que se utiliza en muchísimos países, con lo cual yo creo que existe una oportunidad clara de monetización en el contexto de la televisión digital terrestre.
Bien, otra de las plataformas donde considero que existe una oportunidad para monetizar muy interesante es en las plataformas de juegos. Yo he utilizado aquí Xbox, pero podría ser cualquier otra. También lo hemos comentado en algún otro momento, pero existe una oportunidad muy interesante de incorporar interactividad en distintos niveles, utilizando mensajería como procedimiento de comunicación entre los participantes de un juego. El escenario típico, que a mí también me resulta más atractivo, es la posibilidad de desarrollar un juego o modificar juegos que ya existen para incorporar estas características que permitan a un operador delante de su consola estar controlando información que le suministran distintos jugadores que participan con él y que están en la calle, ¿vale? Entonces podríamos tener un juego donde se compiten dos equipos, cada uno de los equipos tiene un operador delante de una consola y recibe información en términos de imagen, vídeo o comunicación puntual que recibe de la calle y que permite competir un equipo con el otro, ¿de acuerdo? Son juegos que sí, bueno, yo no soy muy jugón, pero si tenéis un poco de idea sobre esto, hay bastante actividad en torno a este tipo de juegos. De hecho, se suelen grabar estos procedimientos de, digamos, interacción, gente jugando en la calle, y se convierten en material, digamos, cinematográfico en sí mismo, ¿no? El resultado del juego. En cualquier caso, la posibilidad de interactuar mediante estos mecanismos, yo creo que abre un conjunto de posibilidades muy interesantes en el mundo de del desarrollo de aplicaciones y de juegos. He utilizado estos dos puntos de partida, por decirlo de alguna manera, porque considero que son posiblemente los que menos explorados se encuentran, ¿de acuerdo? Son soluciones que hoy por hoy no existen demasiadas en el mercado y que existe claramente un factor que permite, por un lado, la escala. En ambos casos hablamos de escalas masivas y, por otro lado, son susceptibles de ser fomentados mediante técnicas de comunidad, ¿vale? Si somos capaces de crear comunidad en torno a este tipo de juegos o en torno a este tipo de interactividades mediante soluciones para televisión, podemos conseguir soluciones de escala que hagan que los revenue aplicados a esa escala se traduzcan en ingresos muy, muy interesantes. Seguidamente, otro conjunto importante de plataformas en las que existe una oportunidad interesante de desarrollar aplicaciones que permitan la monetización a través de Bluevia son todo lo que son las plataformas de desarrollo, plataformas de lo que se llamarían PaaS, plataformas como servicio, ¿vale? La posibilidad de desarrollar aplicaciones que se instancian en servidores y que de alguna manera permiten a cualquier desarrollador hacer aplicaciones muy rápidas, ¿vale? A un coste relativamente muy barato, porque además se paga por servicio, y que en el caso de Bluevia, básicamente tenéis que entender que los mecanismos de comunicación basados en mensajes os van a permitir resolver los problemas con los que se encuentran los desarrolladores de aplicaciones que tienen que trabajar en entornos en los que la conectividad no siempre se puede asumir como dada. Quiero decir, bien porque se trate de regiones extensas, como ahora os pondré un ejemplo, o bien porque se trata de cuestiones económicas que limitan la capacidad de los dispositivos, en muchos casos el desarrollo de comunicaciones basadas en mensajes permite alcanzar el punto último del cliente, ¿vale? Y establecer una comunicación, por un lado, relativamente económica y de cobertura casi universal, ¿de acuerdo? Porque todo lo que sea comunicación basada en GSM podemos asumir que tiene una cobertura pues prácticamente total. En este sentido, os voy a poner algunos ejemplos que también he ido comentando con alguno de vosotros en distintos momentos, pero que de alguna manera ilustran las distintas posibilidades que hay de monetizar. Posiblemente os habrá sorprendido que hasta ahora no he hablado en ningún momento de aplicaciones para movilidad, no he hablado de aplicaciones que se comercialicen en un Application Store. En este sentido, a lo largo de toda la semana he ido presentando también un informe económico que ha sponsorizado Bluevia, que elabora una empresa que se llama Vision Mobile y que pone de manifiesto las dificultades que existen para monetizar aplicaciones en las tiendas de aplicaciones, ¿de acuerdo? Entonces, como desarrolladores, yo personalmente creo que tenéis otros campos que explorar donde las posibilidades de monetización son más reales, ¿de acuerdo? A pesar de que, evidentemente, en el contexto de Bluevia tenéis mecanismos para desarrollar aplicaciones en movilidad y comercializarlas.
¿vale? Pero insisto, a lo largo de toda esta presentación os voy a poner un conjunto de ejemplos que no tienen nada que ver con, digamos, la venta de aplicaciones en la Application Store. Evidentemente sí que tienen que ver con movilidad. Porque lo que estaba diciendo hasta hace un momento es que el desarrollo de aplicaciones para este tipo de plataformas os permiten conseguir una cobertura homogénea en cuanto a funcionalidad, ¿vale? Si desarrollas una aplicación para un smartphone que vale $1.500, que necesita GPS y una cobertura de 3G, digamos, a tope, pues estás limitando de manera bastante importante, digamos, el potencial de tu aplicación. Por muchos factores, tener en cuenta que cuando desarrollas aplicaciones empresariales, aunque la empresa tenga la capacidad de comprar una cantidad elevada de ese tipo de equipos, si le ofrecéis la misma solución para equipos que aquí llamáis flecha, ¿no? Dispositivo flecha, pues evidentemente la empresa va a elegir la solución que le resulte más económica, ¿vale? Entonces, la posibilidad de dar cobertura a servicios en redes en movilidad que tienen el aroma, que tienen el aspecto de smartphone o de aplicaciones smart, es algo que eleva muchísimo el potencial de vuestras aplicaciones. Primer ejemplo, ¿vale? De homogeneización de soluciones, de cobertura global en base a Bluvia. El ejemplo que os voy a contar es el de un desarrollador que se llama Arturo Garrido, que ha desarrollado una aplicación en México que se llama Tuiteame. ¿De acuerdo? Es una aplicación muy sencilla que permite actualizar el estado en Facebook y en Twitter con el envío de un SMS. ¿Vale? Es decir, ni siquiera ha tenido que desarrollar una aplicación en movilidad, sino que ha implementado una aplicación de servidor en Bluvia que lee de las APIs la llegada de mensaje y que, identificando a uno de los usuarios, actualiza el estado de estos en las redes sociales, Twitter y Facebook. Perdón. De igual forma, la aplicación permite registrar determinados eventos que nos interesa conocer y que la comunicación sea bidireccional. Cuando ocurren ciertas cosas en Facebook, podemos recibir un SMS en nuestro terminal que nos avisa de estos cambios. Insisto, los terminales flecha no requieren ni siquiera aplicación alguna. Mandan un SMS en crudo con el número corto asociado al país, el hashtag asociado a la aplicación y se produce la actualización. Esto es un ejemplo real. Os voy a hacer unas pequeñas cuentas. Tuiteame cuenta con una comunidad aproximadamente de 23.000 usuarios, ¿vale? Si asumimos que la mitad de ellos actualizan una vez al día su estado en cualquiera de las redes, son 10.000 mensajes, 12.000, dejémoslo ahí, ¿vale? Si Arturo recibe el 20%, ¿ok? Aproximadamente 2.400 mensajes diarios se le imputan en su cuenta. Son cuentas que pueden ser, digamos, optimistas, pero que dan un poco la magnitud del el revenue que puede alcanzar una solución de estas características. Evidentemente, lo difícil es conseguir los 23.000 usuarios que tiene Arturo en su comunidad. Si en cualquier momento queréis hacer algún comentario o preguntarme alguna cosa, pues me paráis y lo hablamos, más que esperar al final. Bien, otra solución interesante. Bueno, nuevamente el comentario a hacer sobre esta solución, que indica además cuál es la aproximación o cuál es la reingeniería de procesos que podéis llevar a cabo en distintos segmentos para beneficiaros de estos esquemas, es que Tuiteame permite tener una experiencia de internet en equipos que no están conectados, ¿vale? Permite de alguna forma llegar hasta un colectivo o hasta unas zonas geográficas para ofrecer unos servicios que solo estarían disponibles en un estado de conectividad a internet. Y esto es algo que se puede aplicar en distintos sectores, ¿vale? Ahora os comentaré yo algún otro. Por supuesto, si habéis estado estos días aquí con nosotros, os habréis dado cuenta que el código que se requiere para implementar un Tuiteame en Colombia, pues posiblemente lo podríais tener terminado antes de que yo termine la charla, ¿vale? Porque yo ya os he dado prácticamente el código. Y las APIs de Twitter y de Facebook seguro que las conocéis muy bien. Así que es realmente sencillo hacer una aplicación de esas características. Otro ejemplo muy interesante, en esta misma línea, que también se puede apoyar en plataformas de este tipo, son el desarrollo de lo que yo llamo aplicaciones de gestión de flota o logística, ¿vale? El ejemplo que he venido hablando con vosotros en distintos momentos es el de una empresa que
el de una empresa que tiene máquinas de vending repartidas por toda la ciudad, ¿vale? Máquinas de vending donde uno puede comprar refrescos de distinta marca, etcétera, etcétera. En el escenario actual, ¿vale? El desarrollador que ofrece el servicio de gestión de la empresa, pues de alguna forma no tiene una interfaz clara para gestionar el inventario y para gestionar, digamos, las peticiones, ¿vale? Es decir, el escenario típico es que yo tengo un montón de máquinas de vending repartidas por la ciudad y en un momento determinado, cuando el propietario del local donde tengo la máquina se da cuenta que se ha quedado sin bebida o no tiene cambio, tiene que descolgar el teléfono y llama a Pepito y le dice: oye Pepito, soy fulanito de tal, estoy aquí, pues sí, ¿cómo van? ¿Qué tal los hijos? Pues muy bien, mira, me he quedado sin bebida, pues ah, mandamos el camión en cuanto podamos, ¿vale? Y cuelga el teléfono. Al margen del coste que tenga la llamada, esto se traduce por un lado en un coste para el que hace la llamada de 2 o 3 minutos al teléfono. Si resulta que cuando llama está comunicando, tiene que volver a llamar, ¿vale? Y en el caso de la empresa, se traduce en que hay un señor, Pepito en este caso, que tiene que estar cogiendo el teléfono todo el día. Es más, si llamas pasada cierta hora, Pepito no va a estar porque se va a su casa a cenar, ¿vale? Entonces, vosotros como desarrolladores podéis introducir una innovación en el contexto de esta aplicación para que la tramitación de todo este proceso sea mucho más eficiente. ¿En qué consiste esta innovación? Básicamente consiste en implementar una aplicación Bluevilla que recibe mensajes de un número corto, ¿vale? Cada uno de los usuarios, cada uno de los propietarios de los locales donde se encuentran estas máquinas, implementa una pequeña aplicacioncita para facilitar el tipo de bebida, el número de suministro, etcétera, etcétera, y esto se traduce en un mensaje de texto o dos, ¿vale? O un MMS que recibe el servidor en la sede de la empresa de las máquinas de vending, ¿ok? Automáticamente ese servidor procesa el mensaje y lo introduce en la base de datos para actualizar toda la parte que tiene que ver con inventariado, pero además geolocalizando a los distintos suministradores de la empresa es capaz de en tiempo real decirle: oye, el distribuidor número 5 que va de camino a tal sitio, que pare y deje 3 cajas de bebida a este cliente, ¿ok? Entonces, básicamente, con 2 SMS y una pequeña aplicación, hemos conseguido mejorar enormemente la eficiencia de un proceso que yo entiendo que es muy real, ¿vale? Eso para el desarrollador se traduce en que cada SMS que reciba el propietario de la empresa va a recibir un 20% y cada SMS que envíe va a recibir un 10%, ¿ok? Evidentemente, si trasladamos esta operativa a distintas industrias, nos damos cuenta que el potencial puede ser muy importante. Y básicamente, por algo por lo que incluso tu cliente estaría dispuesto a pagar. Es decir, que aunque él no sepa que tú vas a ganar un 30% en conjunto, él estaría dispuesto a pagar por una solución de este tipo, hoy ya. Y vosotros que sois duchos en la programación seréis capaces de implementarla en muy poquito tiempo, ¿vale? Porque yo os di el código de envío de SMS y os di el código de recepción de MMS, ¿ok? Nuevamente, estamos proporcionando una solución a un colectivo que le permite, digamos, integrar su operativa en un contexto de conectividad móvil, ¿vale? Por supuesto, el usuario podría tener un smartphone y el propietario de la empresa podría tener un conjunto de smartphone para sus clientes. Pero, nuevamente, el hecho de que le podamos ofrecer una solución basada en terminales de bajo coste es para él o es para vosotros una ventaja competitiva. ¿Ok? Bien. Estos son dos ejemplos, como digo, básicamente de reingeniería de procesos, que son los que van a poner en valor las aplicaciones, porque estamos hablando de un conjunto de aplicaciones donde es el valor lo que tira de la demanda. No obstante, existen determinadas aplicaciones que se pueden ver beneficiadas de APIs menos basadas en comunicaciones, y a mí me gustaría comentar aquí un caso especial, que es el de una empresa que se llama 24 Símbolos, es una empresa española que está desarrollando una versión de Spotify, pero para la lectura de libros, ¿ok? Es decir, te abres una cuenta con 24 símbolos y puedes leer todo tipo de literatura, siempre que estés dispuesto a emitir una publicidad no muy invasiva en el libro. Si quieres un cierto nivel de contenido, si no quieres publicidad, entonces pues pagas una cuota, ¿vale? Es un ejemplo muy sencillo, pero nuevamente el uso de una API de publicidad
permite la monetización. Estos son ejemplos típicos del mundo de las tiendas de aplicaciones y que tienen una componente, yo diría que muy centrada en lo que es el mundo del mass media, y que por lo tanto resulta arriesgado la producción de materiales, pero aún así seríamos capaces de sacarle partido con las APIs de Bluevia. Por último, quería comentar también otro ejemplo real de una empresa argentina, en este caso, y que creo que es muy ilustrativo porque muestra nuevamente dónde podéis encontrar oportunidades de negocio a pesar de que no sea un entorno tan atractivo como aparentemente pudiese parecer, ¿vale? Se trata de una empresa que se llama Geotambo y se dedica a gestionar o a producir software que gestiona tambos. Yo no lo sabía, pero un tambo básicamente es una lechería, y entonces esta industria se dedica a gestionar todo el proceso de producción y de comercialización. En este sentido, lo que hacen es que recogen información de la producción lechera a lo largo de todo el país, ¿vale? Y con esos datos determinan dónde, cómo y cuándo vender. ¿De acuerdo? El problema con el que se encuentran es que estos tambos se encuentran con frecuencia en parajes absolutamente inaccesibles, donde por supuesto no hay internet, y a lo más que tienen es una cobertura de GSM, digamos, incluso en algún momento puede que reducida. La posibilidad de integrar comunicación basada en MMS y en SMS les permite tener información en tiempo real de la producción y las calidades de los distintos flujos de producción lechera, de tal forma que ese pool de venta, ¿okay?, se beneficia de unas eficiencias que de otra forma no tendría, ¿vale? Curiosamente, aparte de este mecanismo de tiempo real en la producción o información de la producción, curiosamente están pensando en utilizar un sistema basado en MMS, en fotografía o en vídeo, para ofrecer soporte veterinario de primer nivel, ¿vale? El escenario típico es que tienes un problema con un animal y si el veterinario tiene que hacer 500 kilómetros para descubrir que simplemente se le había atragantado un poco de hierba, pues el coste evidentemente es muy alto. Ellos están pensando en utilizar MMS para filmar y que el veterinario pueda echar un vistazo antes de decidir si se desplaza o no, ¿vale? Nuevamente, enormes ahorros en la gestión, enormes beneficios derivados de la introducción de ineficiencia. Esto me permite comentar un nuevo ejemplo, y es la posibilidad de... esto también es un ejemplo real, ocurre en España en este caso. Una empresa aseguradora se dedica a ahorrar costes en términos de peritaje, ¿okay? Cuando uno tiene un accidente, en vez de mandar a un perito que evalúe el daño, como es una empresa de bajo coste, lo que hacen es que toman una foto certificada del daño, ¿vale? Y de esta manera se ahorran el que vaya, pues, un ingeniero, un perito, a evaluar el daño, ¿de acuerdo? Es un nuevo ejemplo real, pero que muestra cómo en muchos casos se puede utilizar mecanismos basados en imagen para ahorrar desplazamientos y para simplificar ciertas tareas. Y por último, un aspecto también muy interesante y que tiene que ver con una API que vamos... No. En realidad no, ¿vale? Quiero decir, tú tendrás que hacer una pequeña aplicacioncita donde el señor seleccione lo que quiere y luego tú tienes que codificar esa información y lo puedes hacer de dos formas. Si te cabe en un SMS, ¿vale? Lo puedes mandar un SMS. O si no, lo puedes meter en un MMS, porque en un MMS te entran hasta 300K, ¿ok? O sea, podrías mandar una hoja de cálculo entera en un MMS, ¿de acuerdo? El aspecto muy interesante que yo os invito a que exploréis es que en realidad con un MMS puedes mandar vídeo, puedes mandar audio, ¿ok? O sea, imaginaos un servicio, y se me está ocurriendo según hablo, de notificación, o sea, de lectura de prensa para invidentes, donde tú tienes una aplicación que te lee la prensa, genera el stream de audio, se lo metes y lo mandas, ¿vale? Son cosas que se pueden hacer.
Entonces, 300K es mucha información. Llevo bromeando estos días diciendo que podrías implementar un servicio de video streaming utilizando MMS, ¿vale? Sería muy costoso, pero 300K es mucha información, ¿vale? Sí, lo que estaba tratando de decir es que otro nuevo ejemplo que quería compartir con vosotros es uno que va a poner en práctica un API que vamos a liberar creo que a lo largo del verano, y que es el click to call, ¿vale? La posibilidad de establecer llamadas bajo demanda y recibir un revenue por ello. Entonces, una aplicación muy interesante es la implementación de servicios de atención de primer nivel, ¿vale? Lo que es un despistaje básico de decidir, pues es que no se ha leído el manual. Entonces, se puede establecer un sistema basado en comunicación con MMS o SMS, ¿vale? Donde de alguna forma, mediante robots, es capaz de hacer un despistaje muy básico al usuario. Pues se ha comprado un ordenador y es que resulta que lo que te preguntan siempre que llamas: ¿tiene usted enchufado la alimentación eléctrica? Pues no. Ah, pues enchúfelo. Le da el botón, se ve la lucecita. Ese tipo de cosas, ¿vale?, que requieren una persona normalmente atrás y que es costoso e ineficiente, se pueden implementar con mecanismos basados en un primer nivel en SMS, ¿ok?, o MMS. Y lo que es más interesante es que cuando esos sistemas dejan de funcionar, si tienes una API capaz de establecer una llamada, ¿ok?, puedes saltar a un segundo nivel y entonces tener una comunicación por audio. Evidentemente, en función del servicio, esto tiene más o menos interés. Si te compras un televisor de $5.000, pues a lo mejor no te importa que alguien te explique por lo que cuesta una llamada a voz IP cómo se conecta el HDMI, ¿ok? Pero es un nuevo ejemplo que ilustra cosas que podéis hacer y que no tienen nada que ver con lo que es SMS convencional, ¿vale? Y que, por supuesto, no tienen nada que ver con lo que es movilidad, digamos, en el concepto de apps, ¿ok? En fin, esta era mi visión, la que os quería dar básicamente en cuanto a qué cosas se pueden hacer con este tipo de APIs. No sé si tenéis alguna pregunta concreta o comentario, sí, pero sí, creo que es buen momento para conocerlo. Buenas, buenas tardes. A mí me parece muy interesante todo lo que es esta tecnología, la integración con la cuestión de los CMS, pero tengo muchas dudas con respecto a esto. ¿Esto está para soportarlo para toda Latinoamérica o solamente aquí en Colombia, para Venezuela? Yo vengo de Venezuela y me interesaría aplicar esta herramienta para la parte de comercio electrónico, ya que tengo muchos clientes y me parecería genial avisarles por correo electrónico. Entonces, tengo muchas dudas en cuanto a cómo sería esa parte, si tengo que adquirir un plan empresarial, personal, cómo sería toda esa parte. Vale, te lo cuento muy rápidamente. Si quieres, cuando terminemos la charla te doy más detalles. Básicamente, esto lo hemos venido contando toda esta semana, pero en estos momentos Bluevia está disponible en México, Argentina, Chile, Colombia y próximamente estará también disponible en Brasil. ¿Ok? No es necesario adquirir ningún tipo de relación, digamos, empresarial al uso. Es un servicio que se ofrece en la web, ¿ok?, en bluevia.com. Te registras proporcionando tu nombre, apellidos y dirección de correo electrónico y a partir de ese momento puedes funcionar. El sistema va acumulando los revenues que generas y cuando alcanzas un umbral de 200 euros, te los pagamos en tu cuenta de PayPal o cuenta bancaria. Puedes comercializar en todos esos países que yo te he dicho, junto con el Reino Unido, España y Alemania, y recibirás el pago de todos estos servicios, lo recibirás en euros, como digo, en tu cuenta bancaria o de PayPal, ¿vale? Y no tienes que hacer nada más que seguir el proceso que aparece en la web. No tienes que pedir permiso a nadie, ni tienes que preguntarme a mí, ni nada de esto. En cuanto a los procesos, digamos, de integración, toda esta tecnología está basada en un conjunto de APIs RESTful, de tecnología web, que resulta muy sencillo de integrar. Ayer y antes de ayer hicimos 3 talleres cortitos donde mostramos cómo implementar esto. Ya estoy claro en cuanto a la tecnología y la implementación, porque ya he venido a los talleres. Ajá, y por bien. Eso me ha parecido interesante. Pero mi inquietud es que se habría un soporte para futuro para Venezuela, ya que no sé.
Bueno, el despliegue de Bluevia por países resulta un tema complicado, digamos, donde entran factores económicos, en fin, diversos. Yo en estos momentos no te puedo decir en qué momento vas a estar pudiendo disfrutar de Bluevia en Venezuela, pero en realidad desde Venezuela sí que puedes operar en Colombia, en México, ¿comprendes? No tienes que tener Bluevia allí para operar allí. Exacto, eso es otra inquietud. Yo no tendría ningún tipo de problema haciéndolo desde aquí, pero en cuanto a la recepción de mensajes a clientes en Venezuela, eso es transparente. La cuestión de la interacción entre telefonía venezolana o indiferentemente el país que esté, es transparente. La respuesta corta es que tú tienes que operar en el país, digamos, en el que resides. Quiero decir, tú puedes utilizar ahora mismo Bluevia para mandar mensajes desde Colombia a Colombia. ¿Okay? Okay, sí. Se están introduciendo también muy rápidamente la posibilidad de enviar mensajes multinacionales o internacionales, perdón. Pero no te interesaría, no te interesa mandar un mensaje desde Colombia a Venezuela. Bueno, no lo sé si te interesa, tendrás que echar la cuenta, pero entiendo que no. Bueno, sí, claro que sí. Entonces, depende del tipo de negocio. Sí. Lo que yo te recomiendo, o sea, lo que yo te comentaba es que lo que puedes hacer es ampliar tus mercados y buscarte clientes en Colombia, en Argentina, en México, y les podrás ofrecer estos servicios aunque tú vivas en Venezuela, ¿comprendes? Sí, eso no importaría, pero la duda sería en cuanto a la interacción con la plataforma. Uh-huh. Sería ideal que fuese mundial. Bueno, eso va a ir ocurriendo. Mira, Carlos, te puede hacer un comentario. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, lo que tú estás preguntando, si en Venezuela algún día pues estará integrado pues Bluevia. En este momento pues estamos trabajando acá en Colombia, todavía faltan unos detalles, pero ya prácticamente pues estaremos full con las APIs de Bluevia pues acá en Colombia. O sea, Venezuela... Yo puedo estimar así algo pues personal, por ahí unos 6 meses ya estaría posiblemente Venezuela, y la idea es que estén pues todos los países de Latinoamérica, todos los países de Europa que son de Telefónica, España también. Entonces tú con tu aplicación pues la podrías en ese momento, como dice Andrés, pues usarla pues digamos en México, en Colombia, en Chile, y en el futuro pues ya en todos los países Telefónica, ¿sí? También, como dice Andrés, estamos trabajando en el envío de chormesas internacionales, que lo estamos integrando en este momento para Colombia. Ajá. Aquí tenemos uno. O sea, más o menos para aclarar la idea de que por qué me gustaría aplicarlo internacionalmente. Por lo menos yo estoy ideando, se está ideando en Venezuela una especie de red comercial social. Y sería interesante que este soporte, o sea, estoy buscando herramientas para ello y esto encaja perfectamente pues para tener una soporte más, pues, que es la parte SMS y MMS. Como comentamos, ocurrirá en algún momento, ¿de acuerdo? Y lo que te comentaba, siempre tienes la oportunidad de empezar por otros. Al margen de lo que hablemos aquí, si quieres luego alguna aclaración, que hablemos sobre el ejemplo concreto que tienes en la cabeza, lo podemos hablar ahora al final de la charla. Sí, gracias. Buenas tardes, yo tengo dos preguntas. Básicamente, tengo entendido que todavía no está el API de geolocalización para Colombia. ¿Tiene algún estimado de cuánto se podría tardar esto? Y la segunda pregunta es si yo puedo, eso todavía no lo tengo claro, si yo puedo mandar mensajes a los diferentes países donde Bluevia está operando actualmente, o sea, de Colombia a México o viceversa, o si solamente me tengo que ceñir en Colombia y buscar luego, no sé, otras alternativas para llegar a otros países. No sé cómo sería esa dinámica. Vale, la estimación respecto a cuándo vamos a tener geolocalización en Colombia, según mis últimas informaciones, podría llevar hasta un año, ¿ok? Respecto a lo que comentas, hoy en día tú puedes enviar desde Bluevia mensajes a cualquiera de las operadoras dentro del país en el que opera. O sea, Colombia dentro de Colombia,
Argentina dentro de Argentina, a cualquier operadora dentro de este país. Y como comentaba Carlos hace un momento, estamos trabajando para admitir mensajes internacionales, ¿ok? Pero, por ejemplo, una interesante aplicación, y esto igual me matan los de Movistar, sería tener un SIM de cada país, ¿vale? Y ofrecer SMS internacionales a precio nacional. Porque tú, en función de dónde te llegase y a dónde fuese el mensaje, por debajo, utilizando internet, harías un bridge, ¿ok? Me van a despedir por esto, pero... en realidad, si no se me ocurre a mí, se os va a ocurrir a vosotros enseguida, ¿vale? Bueno, yo tengo una pregunta, como haciendo un compartido con las otras plataformas móviles. Pues ahorita veo que muchos de los ejemplos que usted ponía era como tal, como para clientes directos, pero aplicaciones como las que se ven en el Apple Store o en el Android Maker, que es como en general para cualquier usuario, ¿Bluvia tiene un soporte como este, un tipo App Store que sea aplicaciones que cualquier persona pueda descargar, bajar? ¿Cómo lo verían? ¿Desde dónde accederían? Vale, tú puedes desarrollar aplicaciones Bluvia en cualquier plataforma que pueda hacer una llamada HTTP, y eso incluye cualquier plataforma móvil, ¿ok? Si vas al Apple Store, ahora mismo tienes una aplicación de Bluvia, ¿vale? Que integra con tu conjunto de contactos en tu escritorio Mac y les permite desde tu escritorio Mac mandarle un SMS, ¿ok? Eso ya lo tienes ahora mismo ahí. En el Android Market también tenemos aplicaciones. Y además Telefónica cuenta con un conjunto de tiendas que están integradas con la plataforma Bluvia, con lo cual si tú desarrollas aplicaciones en movilidad y quieres comercializar en nuestras tiendas, lo haces básicamente con un clic. ¿Y cuáles son esas tiendas? ¿Cómo? ¿Cuáles son esas tiendas que usted dice que tiene? Tienes tiendas en Argentina, España y Alemania en estos momentos. Se prevé que en Colombia tengáis una tienda pronto. Son tiendas virtuales, que uno entra por una página y ve las aplicaciones. Son tiendas web y que tienen su reflejo en, digamos, en el terminal, ¿de acuerdo? Un aspecto interesante que se ha decidido así a conciencia es que no es obligatorio comercializar en nuestras tiendas. De hecho, lo que se puede hacer es comercializar en varias tiendas. Si tienes una aplicación para Android, tú podrías comercializar en tu página web, en el Android Market y en nuestra tienda, ¿ok? No te pedimos exclusividad ni... Lo que queremos de alguna forma es que cuanto más vendas, pues mejor, porque nuestro interés reside también en el consumo de capacidades de red a través de las APIs, ¿vale? Y no tanto, posiblemente, en lo que es en la venta de aplicaciones, ¿ok? Pero sí lo puedes hacer. Insisto, yo no pongo esos ejemplos porque creo que tenéis una oportunidad mucho más grande de monetizar mucho más rápidamente en aplicaciones que contribuyen con un valor añadido, ¿vale? Que no son, digamos... el tipo de aplicación que se vende en una en un store. Gracias, buenas tardes. Dos preguntas, muy de costos. ¿El SMS que envía una persona hacia el aplicativo web tiene el mismo costo que vale enviar un mensaje de texto entre teléfonos celulares Movistar, superior o inferior? Y la otra, si yo puedo utilizar esta plataforma para hacer cobros pequeños, por decir algo, tengo 1,000 clientes a los que les cobro 5,000 pesos mensuales. Ajá. Si la puedo utilizar y si existe un tope máximo para esa tarifa. Vale. Un detalle importante. El coste de los SMS es un coste normal. Creo que en Colombia son 300 pesos. ¿Vale? Pero si el usuario tiene un bono de 150 SMS dentro de su plan mensual, estos SMS se cobran aparte. ¿Ok? No entran dentro del plan, se cobran aparte. La idea es que él, para sus SMS, digamos, convencionales, los de toda la vida, utilice su plan, y estos son servicios de valor añadido, ¿vale? Que se tarifican aparte, pero al precio normal, no se cobran más. La respuesta a la segunda pregunta... Y, perdón, le interrumpo ahí. Ya saliendo mensajes de texto del servidor hacia usuarios, también la misma tarifa, sí. Y es inferior si es volumen grande o no interesa volumen allí. No existen descuentos por volumen. La forma de... Esto tiene una explicación que es un poco larga, pero la forma de operar de Bluvia es que es muy sencillo de utilizar, no exige condiciones a los desarrolladores, pero te ofrecen las cosas como son. Si uno quiere descuentos por volumen, tiene que irse a un integrador, ¿vale? Y es otro tipo de negocio y es otro tipo de historia. En este tipo de ejemplos tenéis que pensar que cuesta un poco de trabajo, ¿vale? Pero la estrategia que tiene que seguir el desarrollador es trasladar el coste al consumidor, ¿vale? Me decía un chico esta mañana que estaba pensando en utilizar un sistema de
marketing basado en SMS. Tienes un conjunto de empresas que quieren mandar publicidad y un conjunto de clientes que desean recibir publicidad. En el esquema convencional tú comprabas los mensajes por millones, ¿vale? Muy baratos, y luego repartías los costes en función de tus empresas. Bien, eso funciona, consigues muy buenos descuentos, pero si lo que haces con Bluebee es trasladar la compra de los SMS a cada una de las empresas que los manda, ellos los van a pagar, con lo cual tú tienes que adelantar el dinero y además vas a recibir un 10% del margen, ¿ok? Entonces, exige una cierta reingeniería del negocio, del modelo de negocio, pero si trasladas el consumo al usuario, ¿vale? Tú no tienes que adelantar el dinero, que eso ocurría antes, aunque consigas descuentos, ¿vale? Y además vas a recibir un porcentaje. Entonces, nosotros además no tenemos la intención de competir con los integradores, que han sido la forma en la que hemos venido comercializando tradicionalmente, y que se hacía así porque al final los costes asociados a las transacciones de comercialización solo merecían la pena si vendías mucho volumen. Gracias a Bluebee hemos sustituido ciertos procedimientos por mecanismos automáticos en Internet, y esto nos permite ser capaz de vender a todo el mundo, ¿vale? Pero a cambio no podemos andar ajustándonos a lo que cada uno necesita o piensa que necesita, ¿ok? Y la segunda pregunta era los límites. Bien, tú puedes establecer suscripciones con Bluebee ya, ahora mismo, y se establece un límite para evitar, digamos, sorpresas de cara al usuario. Básicamente estamos siguiendo un proceso cauto para que los usuarios y los desarrolladores, digamos, aprendan a conocer esto y a entenderlo cómo funciona. No obstante, como hay muchas empresas que están utilizando Bluebee o que piensan utilizarlo para comercializar productos SaaS, de software como servicio, existe un mecanismo para que el usuario eleve ese umbral, ¿ok? Yo no sabría decirte cuál es el umbral ahora mismo en Colombia, igual Carlos. Tenemos, creo que son, bueno, son desde 500 pesos, pasa a 1.000, 1.500 hasta 6.000 pesos. Ajá. ¿Pero cuál es el límite de consumo por usuario? Bueno, para casi todos los países, el mercadeo de Movistar ha decidido un límite. Para Colombia no hay límite en ese momento. O sea, que pueden consumir todo lo que quieran. Sí, todo lo que quieran. Ajá. Bueno, en algunos otros países el usuario puede elevar ese límite también a lo que quiera prácticamente, pero se establece, digamos, un mecanismo de control para evitar ciertas sorpresas. No solamente para evitar sorpresas, por ejemplo, en el caso del Reino Unido, la ley te obliga a establecer ciertos mecanismos para que sea así, ¿ok? Entonces, bueno, pero hoy por hoy se puede comercializar casi cualquier producto. Otro detalle a tener en cuenta es que depende también de la legislación, os lo decía antes, ¿vale? Hay países donde no se pueden comprar bienes físicos, parece que en Argentina se puede comprar lo que tú quieras, ¿vale? Con lo cual puedes utilizar el lápiz de Bluebee para pagar la pizza cuando estás viendo la tele, ¿vale? Por ejemplo, en España eso no se puede hacer. En ese caso, ¿me puede recordar qué porcentaje es para el porcentaje para el desarrollador? Es un 70%, ¿ok? Que he ido contrastando por aquí y me consta que en algunos casos es bastante competitivo. De hecho, hablaba yo con otra persona que se pueden establecer incluso intermediarios, ¿no? O sea, convertirte, utilizar Bluebee para revender los servicios quedándote con un pequeño margen. Este tipo de cosas van a ocurrir posiblemente. Gracias. ¿Más preguntas? Una pequeña pregunta muy sencilla asociada con lo que estaba preguntando el que no me queda muy claro, es cuando yo le transfiero el costo al usuario, ¿lo puedo hacer, digamos, por el hecho de que el usuario esté utilizando mi aplicación, porque haya autorizado el uso de mi aplicación? Cuando yo le envío mensajes de texto a él, ¿se lo están cobrando a él? Eso es. Okay. No, era solo esa aclaración. Eso es. Bien. O sea, básicamente el usuario, por decirlo de alguna forma, ¿vale? Utilicemos una terminología tipo Twitter o Facebook. Cuando el usuario instala vuestra aplicación, acepta el que le cobréis, el pagar por los servicios, ¿ok? Sí, era una pregunta ahí. Ahí tienes el micro detrás. Por ejemplo, con Bluebee uno podría hacer, como trabajan ahorita los integradores, de que envíe un mensaje de texto y que ese mensaje tenga un costo, o sea, no solo el costo del mensaje, sino un costo adicional. Por ejemplo, ahorita valen los concursos estos de televisión. Los SMS Premium. Yo diría que no, ¿vale? Se puede implementar de otra forma.
que es mediante el establecimiento de una, digamos, un proceso de suscripción. O sea, por topes, o sea, 10 mensajes... No, no es cuestión de topes, es sencillamente que habría que ejecutar como un... Como, habría que instalar cada vez la aplicación, permitirme la expresión, para hacer el cobro, ¿vale? Entonces, hasta ahora esto funcionaba mandando un SMS y aquí habría que hacerlo de otra forma. Pero, y esto también lo hemos discutido esta mañana, es muy fácil implementar un mecanismo para cobrar con SMS, ¿vale? Sería tan sencillo como, primero, el usuario se registra con SMS. Te manda un SMS, tú lo recibes en el servidor utilizando Bluvia y utilizando su nombre y su número de teléfono, lo registras en la web para autorizar los pagos. Para que no haya fraude, él recibe en su SMS un PIN, pero tú le contestas y le dices, oye, dame el PIN que acabo de mandarte, que lo necesito. Si él te manda de vuelta el PIN, tú lo puedes utilizar para registrarte y ya lo tienes listo. Si le informas adecuadamente de que esto significa, pues, que le vas a poder cobrar, en un momento determinado, él mandando un SMS a un número corto, tú interpretarías el SMS y utilizando las claves que has obtenido podrías ejecutarlo para cargarle, ¿ok? Y eso pues se podría hacer en este caso pues una semana de trabajo más o menos. ¿Más preguntas? Bueno, pues esta es la última sesión de Bluvia, gracias a todos, y cualquier cosa me tenéis localizado por aquí, y tenéis gente aquí en Colombia que también está echando una mano con estas cosas. Gracias a todos.